y esto es para levantar polvadera. La quien habla de la feria, según le va, y a mí me va de privilegio desde que me encomendaron al Cristo de la Misericordia de Caltepec, cuando en la cañada me tumbó el caballo y se desbarató mi cuerpo y la rodilla, me encomendaron a él. Mis amiguitos llenaron de bellas el espacio. 15 años después, el 16 de septiembre, se volvió incorrecto. En el hospital sentía que se me salía el alma por la herida, pero saben, por la herida entraba hasta mi alma. Mi Cristo es el Señor de la Misericordia y también mi forma de vida. También da cornadas el hambre, de esas recibí muchas. ¡Qué orgullo ser hijo de Salvador Jiménez del rancho Los Caporales! Desde que me levanté del suelo, fueron puras enseñanzas. Haz el bien sin mirar a quién. Será difícil llegar y más será mantenerse antes del peligro. Hizo reflexión. Una vez dentro de él, desprécialo y obra. Por encima de ti, solo está el Señor de la Misericordia. Soy Puebla. Por mi padre. Soy Oaxaca. Por mi madre. Soy Michoacán. Por mi esposa. Soy México. Por mi gran pasión, el jaripeo. Vengo a aplaudir tu triunfo a la buena jinete. Mi toro está listo. Somos Rancho. ¡Qué orgullo! ¡Qué orgullo! Jonathan Jiménez. La leyenda continúa. Y qué bonito, venga el aplauso. Venga el aplauso, damas y caballeros, señoras y señores. De verdad, qué padre se siente cuando una persona y un hombre tiene el apoyo de su padre. Señoras y señores, para mí es un orgullo, y como dice Rancho, el orgullo es presentar a Johnny. Una gran amistad, y desde pequeño lo conocimos, y como lo decía en su presentación, a mí me ha tocado ver las buenas y las malas. Y una de las malas fue por allá en el Cajetec, donde un toro le picaba en la pierna. Y qué nervioso, yo estaba más nervioso que contaba. Pero bueno, señoras y señores, nosotros los siguientes no le pedimos favores especiales. Solamente vinculamos a ver valor y destreza para realizar nuestras multas en cada uno de los caripeos más arriesgados la vida. Señor, tú que fuiste jinete del apocalipsis en esta vida, mira que tú quieres que vivamos con el único fin de ganarnos el pan de cada día y divertir a tus hijos hoy presentes en esta plaza. Señor, llegada la hora de mi última monta, cuando mis piernas con todo y espuelas se aflojen y mis brazos no soporten el empetar, el último chicotón de reparo. Que la gente, los heraderos y la música calle, Señor, y tú me llames contigo allá, donde todas las tardes serán de triunfo y digas, ¡a la puerta! ¡Fuera copas! ¡Que vengan los corazones, mis valientes! ¡Que hoy estarás conmigo y tu paz en mi reino ya lo habré pagado! ¡Amén, señores! ¡Que venga el aplauso! ¡Que venga la diana, muchachos! Ahora sé que te vengan, lo que cierra ya debe ser tan solo por afuera. ¡Qué bonito, lo bonito, señoras y señores! Vaya, vaya, mi gente, vaya, vaya. Ahora sí. Vamos, vamos, despacito, despacito, con este triángulo. Ahí lo van a meter, muchachos, señoras y señores. Ahí lo van a meter, ahí lo van a meter, ahí lo van a meter. Ahí lo van a meter, muchachos. Vamos a ver, se está listo, damas y caballeros. Vamos a ver cómo le pinta. Listo, listo, listo. Aquí viene la jugada, todo. Todo listo, todo preparado, mi gente bonita. Aquí está listo, cubriéndose los tentáculos de este cajón de Rancho del Orgullo. Ahí está abriendo el compás, vámonos. Aquí viene maestro, ahí está a punto de caerle. Ahí está a punto de caerle. Ahí está viniendo, lo pide la gana. Se llama demonio de Tepania. Aquí viene el muchacho. Ahí lo llama Pico. Aquí viene. Como se me lo pusiera.
¿Cómo está, hijo? ¡Dale el aplauso a Martinete! ¡Ay, ay, 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 ay!
quedó con una monedita, un billetito. Hoy mi amigo, este gran payasito que entró a payaso, viendo un payaso, le echó una monedita ahí en ese bonito sombrero. A mi gran amigo, échale un aplauso, una moneda, mi amigo. Thank you.